En mayo de cada año, los católicos veneramos a la Virgen María por ser el mes dedicado a ella. En los hogares cristiano-católicos se puede ver un espacio resaltando a la Madre de Dios. En mayo de 2023 le dediqué un rinconcito a mi madre en su advocación de Virgen de Fátima y encima el Jesús de la Misericordia. Una tarde, noté que el sol reflejaba sobre el cuadro de mi Señor unos destellos y el más fuerte atravesaba su mano de donde salen los rayos de la misericordia. Esto solo pasó una vez el 5 de mayo de 2023, entre las 4 y las 6 de la tarde. Sé que la luz del sol y el movimiento de las hojas inundaron la sala de luz y permitieron que los rayos representados en el Jesús de la Misericordia parecieran cobrar vida. Para mí, que tantas veces he sentido el peso necesario de su justicia, esto fue como el bálsamo espiritual de su misericordia. ¿Y tú? ¿Eres de los que piensa que todo es casualidad o de los que aprecia cada detalle como plan divino?